efectivamente tuvimos un fin de semana con bastante movimiento. Por suerte no se registraron ningún tipo de denuncia referente a hechos punibles. Sí se estuvo verificando algunos hechos de accidente de tránsito con daños materiales y algunas lesiones en ese sentido. Claro, leves son las lesiones de ese Sí, accidente. exactamente, Alex. Muy bien. La cobertura también durante lo que fue la extraordinaria y posterior a eso también de parte de la Comisaría Tercera, de los personales de la Comisaría Tercera y de otras jurisdicciones también estuvieron ahí. Asimismo, el día viernes, como todo el mundo ya sabe, ya estuvo desarrollando la sección extraordinaria en donde se estaría tratando la renuncia del gobernador Vera. En ese sentido, hubo personal suficiente apostado en mediaciones de la gobernación, como ha sido en el exterior y en todos los portones. No se registraron mayores derechos también ahí. De hecho, que hubo pequeños altercados, cruces de palabras entre algunas personas, algunos políticos, y por suerte no llegó a mayores en ese sentido. Claro, la intervención también de los oficiales ayudó a que no se produjeran esos mayores. Asimismo, había suficiente personal y se llegó a solucionar todos los inconvenientes que había. Claro. ¿Cuáles son las directrices también de la Dirección de Policía en cuanto a esta actividad, ya que mañana continúa y sigue el resguardo también en las inmediaciones? De hecho que sí, ahí está previsto ya personal, se está cubriendo las 24 horas del día en la sede de la gobernación, tanto afuera como en el interior, y mañana se estaría previendo más personal también para el horario de la sesión extraordinaria en ese sentido. Claro, el día sábado se pudo ver una gran cantidad de uniformados también de distintas comisarías también brindando apoyo. ¿Cuántos especiales aproximadamente estuvieron trabajando? Y aproximadamente estuvieron 20 personales de distintas comisarías en el lugar. Claro, el día de mañana se prevé también esa cantidad, oficial. Y esa cantidad o más en todo caso. Recuerda cómo se requiera. Así mismo. Claro, en cuanto a hechos también, en lo que son aquí en la zona céntrica, cómo viene también con los reportes, la gente denuncia que hay muchos robos o cómo viene la. Durante este fin de semana, referente a denuncias de hechos punibles, no tuvimos en ese sentido. En ocasiones se suelen recepcionar, lastimosamente, como siempre suelo manifestar. Aparentemente algunas personas no llegan a formular la denuncia en la comisaría, sino hacen su denuncia, como se dice vulgarmente, denuncias públicas a través de sus redes sociales, Claro. en el cual muchas veces el personal policial no conoce las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos. Está siempre anunciando una comisaría. Asimismo, sería bueno pasar a formular la denuncia, por más ínfimo que sea el objeto hurtado o robado en ese sentido, para poder establecer el sistema de trabajo también en ese sentido.